a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a esta actividad dentro de la Semana de la Ciencia e Innovación 2021. Soy Andrés Muñoz, responsable de Marketing y Comunicación en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Primero, si me permitís, os quería un poco contar qué es esto del Instituto de Ingeniería del Conocimiento para que, entre otras cosas, os ayude también a poner foco a esta charla. Somos un centro de I+D+I, es decir, investigación, desarrollo e innovación, sin ánimo de lucro. Nuestros socios o nuestros asociados son IBM, el Grupo Santander y la Universidad Autónoma de Madrid, donde estamos ubicados y donde tenemos nuestras oficinas. Estamos en el campus de Canto Blanco. Os cuento que el IIC nació en 1989 como centro pionero en inteligencia artificial. Y cuando digo esto de pionero, parece que es que se habla de inteligencia artificial desde hace 2 años. Y no es así. Nosotros ya hacíamos cosas en inteligencia artificial hace 32 años. De hecho, mirar, tengo aquí un libro escrito, al que le tengo mucho cariño, este libro, escrito por nuestro primer director general que tuvo el instituto, que dice Introducción a la Inteligencia Artificial, Técnicas y Programas, y que muchas de las cosas que dice aquí están de rabiosa actualidad. ¿A qué nos dedicamos? Pues básicamente el instituto se encarga del análisis profundo de datos. Todos generamos datos. Estamos rodeados e incluso inundados a veces de ingentes cantidades de datos, lo que llamamos Big Data. Pues bien, el instituto, con técnicas de inteligencia artificial, nos encargamos de analizar esos datos y sacarlos un valor conforme a unos objetivos concretos, ¿vale? Precisamente hoy vamos a hablar de una de esas técnicas de inteligencia artificial en las que el instituto es experto. Vamos a hablar de procesamiento de lenguaje natural, PLN o NLP en inglés. Para ello contamos con Elena Montoro, que nos va a explicar, entre otras cosas, qué es esto del PLN. Os cuento que Elena es lingüista computacional en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento y os cuento que la suma de talento es lo que marca la diferencia. Y de esto de talento en el instituto tenemos mucho, ¿vale? Porque estamos formados por un equipo multidisciplinar en el que contamos con data scientists, programadores, matemáticos, físicos, médicos, bioinformáticos, consultores, psicólogos y lingüistas computacionales. Voy a saludar entonces ya a Elena y ella ya nos va a contar un poquito más de esto. Hola, Elena. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal? Buenas. Hola a todos. Pues nada, lo único ya te dejo, ¿vale? Lo único que podéis participar en nuestro chat y si no en Twitter podéis comentarnos lo que queráis. Te dejo, ¿vale? Buenas. Bueno, pues como comenta Andrés, podéis comentarnos, hacer preguntas y yo pararé unas 3 veces a lo largo de la presentación y veremos las preguntas que hay y las contestaremos, porque yo creo que de manera online es más ágil hacerlo así para no intentar seguir bien la presentación. Entonces, bueno, pues efectivamente vamos a hablar de lingüística computacional en esta sesión y, bueno, pues esta dicotomía o división que se ha hecho siempre entre humanidades, ciencias, letras, ¿no? Ciencias y letras, pues si es real, si aplica, esto de lingüística así de primeras pues suena muy como a letras, ¿no? Pero vamos a ver, entonces a través de esta presentación vamos a ver qué es lo que hacemos los lingüistas computacionales en nuestro día a día, qué tareas llevamos a cabo y vamos a ver que bueno, que esto de ciencias o letras pues no está tan claro o no se puede aplicar de manera real tan claro en este caso. Empezamos por el principio, que va a ser la parte de abajo de la presentación, que es, pues, digamos, mi trayectoria. Yo soy graduada en traducción e interpretación y máster en investigación en lengua española por la Universidad Autónoma de Madrid. Y, bueno, como veis, en principio este perfil es muy de letras, o lo que tradicionalmente se dice letras, mejor dicho. Y bueno, pues esta es mi formación, ¿no? Después yo consigo una práctica, una beca en el IIC, en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, en concreto en el área de Social Business Analytics. Y bueno, pues descubro un mundo, la verdad, porque era algo que yo no había visto o sea, hacían cosas que yo no había visto nunca, ¿no? Y no había aprendido en la carrera ni nada por el estilo. Es verdad que estaba como muy de moda y cada vez más esto del Big Data, de análisis de datos, de inteligencia artificial, pero pues
era algo que yo no había visto nunca. Me gustó mucho, obviamente, y bueno, pues ahora estoy contratada ahí en SBA. Y contaros un poco lo que es este área, que seguro que se puede extrapolar a otras muchas áreas que ahora mismo pues, hay en otras empresas. Y para que entendáis que actualmente pues, yo creo que la tendencia es a perfiles profesionales mixtos, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo encajamos esta clasificación, esta dicotomía de siempre, de ciencias o letras, ¿no? Que aún se sigue preguntando cuando estamos en el instituto, ¿tú vas por ciencias o por letras? Bueno, pues aunque sea una clasificación superficial, la realidad es que no se puede aplicar. En estos perfiles profesionales mixtos, pues es difícil de aplicar. Trabajamos en entornos multidisciplinares, como nos ha contado antes Andrés, en el que pues trabajamos mano a mano lingüistas computacionales, desarrolladores de software, científicos de datos, comerciales de ventas, gente de negocio, gestores, ¿no? Y bueno, pues efectivamente mi día a día es trabajar con estos perfiles que pues creo que tradicionalmente nos hubieran dicho que son de letras, ¿no? Entonces, bueno, pues esto un poco como la visión de dónde trabajamos, de en qué entornos nos movemos, que como os digo, pues son entornos multidisciplinares con perfiles profesionales mixtos. Vamos a pasar a algunas definiciones para centrar un poco lo que es pues cada cosa, ¿no? Y empezamos con una definición que es básica, ¿no? ¿Qué es la lingüística? Y se puede definir como ciencia que estudia las lenguas y su estructura. Y aquí ya tenemos, digamos, la primera contradicción, ¿no? Porque si decimos lingüística, yo creo que a todos se nos viene a la mente, si tenemos que clasificarla tradicionalmente, en letras, ¿no? Pero sin embargo, se define como una ciencia, tiene método científico, es la ciencia que estudia las lenguas sin su estructura. Entonces ya, pues aquí ya no nos cuadra mucho, ¿no? Esta clasificación puede estar bien a nivel superficial, pero no se corresponde con la realidad. Entonces, bueno, pues la lingüística estudia las lenguas y su estructura, y entre las ramas de la lingüística pues encontramos la sociolingüística, la psicolingüística o la lingüística computacional, ¿vale? Entonces nos vamos a centrar en la lingüística computacional y vamos a definir un poco qué es, y ya sabemos, hemos visto que es una rama de la lingüística. Y lo que trata de hacer es aplicar técnicas y procesos informáticos para analizar, sintetizar y formalizar el lenguaje natural, ¿vale? Lenguaje natural es el lenguaje humano. Todo lenguaje que genera un humano es un lenguaje natural, ¿vale? Es el lenguaje natural. Entonces, bueno, pues lo que queremos es formalizar, analizar, poder analizar este lenguaje mediante técnicas y procesos informáticos, ¿no? Que nos permitan hacer este análisis. Esto sería la lingüística computacional. Y luego, por otro lado, pues tenemos el PLN, que también nos han hablado ya en la introducción Andrés de PLN, de procesamiento del lenguaje natural. ¿Y qué es el PLN? Bueno, pues es el campo de las ciencias de la computación, de la inteligencia artificial y de la lingüística computacional, que estudia interacciones entre los lenguajes de computación y los lenguajes humanos. Por un lado, ya vemos que aquí empiezan a entrar cosas como ciencia de la computación, inteligencia artificial, que son pues campos, ramas, ¿no? Pues tradicionalmente se entiende más de ciencias, ¿no? Y todo esto toma parte en las tareas de procesamiento del lenguaje natural. Estos campos, el PLN bebe de estas disciplinas. Y lo que trata de hacer es, pues como decimos, estudiar las interacciones entre los lenguajes de computación y los lenguajes humanos. Al final es, digamos, que tender puentes, ¿vale? Entendamos que así de manera simplificada es tender puentes entre un ordenador, ¿no? O cómo se entiende un ordenador y los lenguajes humanos, que como hemos visto son el lenguaje natural, es el lenguaje natural, que es todo el lenguaje que genera pues un humano. Entonces, bueno, pues para que, digamos, el ordenador sea capaz de entender, aunque no me gusta mucho ese entender, pero bueno, sea capaz de procesar, ¿no? Sea capaz de sacar información de los lenguajes humanos. Tender puentes, el procesamiento del lenguaje natural. Y luego, pues hay tareas básicas, ¿no? De este PLN que, pues, os digo, mi perfil, ¿no? Los lingüistas computacionales, pues, trabajamos en estas tareas básicas de procesamiento del lenguaje natural. Aunque, como hemos visto, no solo los lingüistas computacionales, también los científicos de datos, ¿vale? Entonces, bueno, algunas tareas de estas básicas que quiero presentar son clasificación de categorías, detección de tendencias, detección de entidades nombradas, análisis del sentimiento, traducción automática, chatbots, question answering, y yo supongo que algunas de estas os suenan, ¿no? Puede que no, pero bueno, traducción automática, todo traductor online que tenemos y que forma, pues, trabaja de manera automática, pues tiene por detrás PLN, ¿no? Porque es una de las tareas básicas. O los chatbots, muy famosos y muy de moda, digamos, hoy en día, ¿no? Entramos a una página y nos aparece como una pestañita, ¿te puedo ayudar en algo? Pues, por lo general, lo que hay detrás de eso no es un humano, sino que es un chatbot, ¿no? Que te va a intentar ayudar o facilitar las tareas o las consultas que puedas tener.
Entonces, bueno, estas son algunas de las tareas que os presento y vais a ver que ahora vamos a pasar a ver ejemplos concretos de proyectos que hemos realizado en SBA, en el ICE, en las que aplican estas tareas, ¿no? Y para ello hemos tenido que trabajar, pues como os decía, pues los lingüistas computacionales hemos estado ahí detrás. Entonces, aquí voy a parar un momento y si tenemos alguna duda de esta parte que es como un poco más, digamos, teórica, pues la podemos ver ahora. Voy a ver si hay algún comentario. Vale. Y no sé si hay alguna pregunta. Parece que no hay ninguna pregunta. Pues seguimos, si todo está claro. Y más adelante, pues vemos a ver si hay alguna pregunta. Pasamos a las tareas concretas. Empezamos por esta herramienta que es Linguo, que es una herramienta del área que se encarga de monitorizar las redes sociales y hacer un análisis de la conversación que se genera en esas redes sociales. Y ya vamos a ver que pues en esta herramienta toman parte, ¿no?, diferentes tareas de PLN. Lo primero que se hace con Linguo es una búsqueda. La búsqueda tiene que ser acotada. La búsqueda tiene que ser acotada porque nosotros tenemos que decirle a la herramienta qué es lo que queremos buscar en redes sociales. Y después, creo que hay una pregunta, pero la dejamos para luego y os la contesto, ¿vale? Para no interrumpir la charla, va a haber otro momento, no pasa nada si las preguntas son anteriores a lo que hemos visto. Hacemos una búsqueda por Linguo, como decía, acotada, ¿no? Que la acotamos nosotros, qué queremos preguntarle a Linguo, de qué queremos saber, de qué se habla en las redes sociales, ¿no? Sobre qué tema, sobre qué evento, sobre qué marca. Después hacemos una descarga de los datos y por último analizamos esos datos. Y ahora vemos cómo analizamos esos datos, que es, digamos, donde entrarían esas tareas de PLN. El análisis de sentimiento es uno de los análisis que hacemos sobre esos datos. Yo os he traído aquí dos tweets en este caso que son ejemplo de ese análisis del sentimiento. En el primer lugar, análisis de la opinión, que es un tipo de análisis de sentimiento. Si este tweet entrara por Linguo y quisiéramos analizar pues, qué opinión presenta, pues os lo leo rápidamente. Un señor delante mía en el chino comprando una botella de anís, dice el tío, joder, en el Alcampo es mucho más barato, pues vete al Alcampo, anormal. Bueno, pues claramente este tuit va a ser categorizado como negativo, ¿no? Porque la opinión que denota es negativa. O el de la derecha, que si lo pasáramos por un análisis de la emoción, Linguo lo que nos devolvería sería amor, comprensión, ¿no? Esta emoción, porque el tuit dice, ser papá es un gran privilegio, una escuela de entrega y amor incondicional y feliz día del padre a todos los que tienen esta gran misión. Bueno, pues en cuanto a sentimiento, denota amor y comprensión. Vale, Linguo, como digo, analiza estos datos. Y podemos saber a través de Linguo cómo, qué y cuánto se habla de una marca o un tema. Volvemos a la diapositiva anterior. La marca o tema o lo que queramos monitorizar lo fijamos en la búsqueda acotada que hacemos. Entonces vamos a poner un ejemplo muy, muy fácil, ¿no? Imaginaos que mi empresa es Adidas, ¿vale? No hay ningún tipo de colaboración aquí, podría ser cualquier otra, pero mi empresa es Adidas. Y yo pues quiero saber cómo se... Primero, que voy a lanzar una campaña de publicidad, ¿vale? De Adidas. Después, que voy a sacar un producto nuevo de Adidas y luego, además, voy a bajar los precios de X productos. Esas tres cosas hago con mi marca, ¿no? Entonces, yo quiero saber qué repercusión tiene eso en redes sociales. Pues a través de Linguo podemos saber cómo se habla de mi marca, como hemos visto a través del análisis del sentimiento que podemos realizar sobre los datos que nos entran, qué se habla de mi marca, es decir, ¿se habla de la bajada de precios? ¿Se habla de la campaña de marketing? ¿O se habla más bien del nuevo producto que acabo de sacar? ¿Vale? ¿Y cuánto se habla? Es decir, imaginad que yo estoy lanzando una campaña de marketing, pues lo que quiero es que tenga repercusión, ¿no? Y las redes sociales ahí se ve claramente si lo tiene o no. Entonces, pues si no se habla de la campaña de marketing, pues igual mucho éxito no ha tenido, ¿no? Pues a través de Linguo podemos ver esto, ¿no? Y luego a la vez pues podemos compararlo con la competencia, porque imaginaos que yo digo, vale, yo quiero monitorizar Adidas, pero también quiero monitorizar Nike, que está sacando otra campaña de marketing, por ejemplo. Pues voy a poder, a través de Linguo, saber pues, si se habla más de mi marca o de la otra marca, si cómo se habla de mi marca es más positivo que de la otra marca, ¿me entendéis, no? Pues esto a través de análisis de sentimiento. Aquí también con Linguo hacemos clasificación temática, pero ahora lo vamos a ver con otro ejemplo, con otro proyecto que hemos hecho en el que también toma parte esta tarea de clasificación temática. Este proyecto lo hicimos con el bufete de abogados de Garrigues y bueno, pues partíamos de un conjunto de textos legales no estructurados. Cuando digo no estructurados es que son textos que no, de los cuales no se puede extraer información
justo porque no están estructurados, o sea, no se pueden procesar automáticamente ni extraer información automáticamente porque son no estructurados, entonces necesitamos, digamos, estructurarlos, es decir, procesarlos, en este caso va a ser con una anotación de corpus, para poder extraer información automáticamente y masivamente de los datos, ¿vale? Lo que es el proyecto en sí consistía en un conjunto de textos estructurados, como decía, que eran casos judiciales, extraer qué personas y qué organizaciones tomaban parte y qué tipos de documentos teníamos. Es decir, si era una sentencia, si el documento que teníamos que estábamos procesando era una sentencia, si era una citación judicial, pues de investigado, de testigo, ciertos tipos de documentos legales que podían aparecer en un caso judicial. Y bueno, y qué personas y qué organizaciones aparecían en esos casos judiciales. Entonces aquí, en esos casos judiciales no, en esos documentos concretos, en esos tipos de documentos concretos. Tenemos dos tareas de PLN de las cuales hablábamos antes. Clasificación temática, que es esa clasificación según el tipo de documento, la naturaleza del documento, ¿no? Sentencia, citación judicial. Y por otro lado, detección de entidades. Las detección de entidades, bueno, entidades puede ser cualquier cosa. Lo más común es que sean localizaciones, detección de localizaciones, detección de personas, nombres de personas y detección de organizaciones, de nombres de organizaciones o empresas. Pero también puede ser detección de fechas, detección de monedas, detección de eventos, ¿vale? En este caso concreto del proyecto de Garrigues, lo que queríamos detectar eran organizaciones y personas. Entonces, os he puesto aquí un, digamos, panorama de la metodología que seguimos. Pero también deciros que es extrapolable a la metodología, es una metodología que seguimos estándar, que se sigue cuando hay que hacer anotación de corpus, ¿vale? Y después hay un entrenamiento de los modelos con ese corpus anotado. Lo primero que tenemos es un preprocesado, porque una vez hemos recopilado los corpus, os lo digo, casi siempre hace falta hacer una limpieza de ese corpus. Una vez tenemos ese corpus limpio y procesado, pasamos al proceso de anotación y aquí ya, digamos que partimos en las dos tareas que vamos a realizar. Por un lado, la clasificación de los documentos, en las cuales vamos a definir, en la tarea en la cual vamos a definir las clases que queremos detectar, de nuevo, las sentencias por un lado, las citaciones judiciales de investigado por otro, las citaciones judiciales de testigo por otro, y vamos a definir los criterios de anotación de esas entidades, o sea, ¿cuándo sé yo que este documento es una sentencia? Eso se plasma en un documento que se llama guías de anotación. Y después vamos a hacer una anotación del corpus. En la parte de detección de las entidades, lo mismo. Primero definimos las entidades. Las entidades en este caso van a ser organización y persona, como os decía. Y estas entidades, pues en las guías de anotación se plasman los criterios para detectar estas entidades, para anotar estas entidades. Y después se hace una anotación del corpus. En ambos casos, la anotación del corpus es por pares. Es decir, en este caso, dos lingüistas computacionales anotamos estos corpus con las diferentes clases o con las diferentes entidades a detectar. Y como eran dos anotadores anotando los mismos corpus, después se hace una resolución de conflictos. Es decir, yo tengo un texto en el cual yo he anotado que es una sentencia y mi compañera ha anotado que es una citación judicial de investigado. Pues entonces ahí es un conflicto que hay que resolver. ¿Qué es ese texto según los criterios de anotación que tenemos en las guías de anotación? Se resuelve ese conflicto y una vez tenemos todo el corpus anotado y resuelto los conflictos en la llamada armonización, tenemos el gold standard. El gold standard es el corpus ya anotado. Por un lado tendríamos el gold standard de clasificación y por otro lado el gold standard de detección de entidades, o sea, con las entidades anotadas. Cuando tenemos esto, dividimos ese gold standard en dataset de train y dataset de test, en ambos casos igual, y se entrenan los modelos con el dataset de train. De manera que lo que intentamos es que el modelo aprenda la tarea que hemos anotado a través de las etiquetas que los anotadores hemos hecho en el proceso de anotación, tanto de clasificación, o sea, de tipos de documentos, como de las entidades. Se intenta que el modelo, o sea, el modelo tiene que aprender a realizar esa tarea. Y luego se mide el acierto de ese modelo con el dataset de test, sobre el dataset de test, que también está anotado, ¿no? Si nosotros tenemos un texto que por la anotación dice que es una sentencia y el modelo te dice que es una citación judicial, pues es un fallo. Si te dice que es una sentencia, pues es un acierto. Entonces, medimos el acierto a través de test. Y el resultado, lo que obtenemos es, por un lado, el modelo de clasificación y por otro lado, el modelo de detección de entidades. Dos modelos para dos tareas diferentes, ¿vale? Un mismo proyecto. El resumen del proyecto en sí. Pues partimos de textos legales no estructurados,
que van a pasar primero, o bueno, a la vez, pero primero, por ejemplo, por el modelo de clasificación de documentos, van a salir los documentos clasificados por tipos, que ya los hemos visto, y también esos textos no estructurados van a pasar por el modelo de detección de entidades y se van a detectar en ellos las entidades pues que haya en los documentos. Entonces, al final, ¿qué vamos a poder componer con eso? Pues una visualización, que puede ser a través de un mapa que aquí se ve claramente, o de otro tipo de visualización, donde podamos, digamos, navegar por esos documentos. Es decir, nos va a permitir ver en esa visualización qué tipos de documentos tenemos, en esos documentos qué personas salen, esas personas cómo están, o sea, si una persona sale en un documento, con qué otras personas sale o con qué otras organizaciones se relacionan en ese documento o en otros documentos, etcétera, etcétera. O sea, digamos un mapa, ¿no? Un mapa de lo que viene siendo los documentos que tenemos, que no estoy hablando de 30 documentos, que estos a lo mejor se podrían hacer a mano, ¿no? Clasificar los 30 documentos y clasificar las entidades que aparecen en esos documentos, las detectas, ¿no? Las anotas. Bueno, pues perfecto. No, no, hablo de miles y miles de documentos que además pues, son difíciles de analizar y de navegar por ellos. Y con esta visualización, pues, sería un poco más fácil. Luego puedes afinar la visualización o hacer un análisis sobre ello y bajar a los textos y ver pues, el análisis que tú quieras hacer de los textos. Otro ejemplo que os pongo que podría servir en este proyecto que hicimos, pues si recordáis los papeles de Panamá, aquellos que fueron muy sonados, ¿no? Pues imaginaos cientos y cientos de miles de textos que una persona se tiene que leer y ver, pues mira, aquí aparece fulanito y fulanito está relacionado con esta empresa y ojo, porque aparece en un documento que es de tipo, pues lo que sea, ¿no? Una factura o lo que sea. Pues si se aplicara, que seguramente se aplicó en su momento, pues entrenamiento de modelos para clasificar estos documentos y detectar qué personas aparecían, pues te hace una navegación, digamos, por los documentos mucho más amable, ¿no? Y hasta aquí voy a parar. Vemos la pregunta que había y si hay alguna pregunta nueva, podemos verla también. La pregunta que había era ¿qué diferencia hay entre question answering y chatbots? Vale. Bueno, los chatbots son asistentes conversacionales. No tienen por qué responder a preguntas, que sería, digamos, lo básico de question answering. No tienen por qué responder a preguntas, sino que también pues, se pueden hacer tareas concretas de tipo, pues lo vamos a ver ahora porque he traído ejemplos concretos, de tipo reservar un avión, o bueno, un billete de avión o un billete de tren, ¿no? Y aquí no te están dando información. O sea, el usuario no busca consultas sobre al chatbot, no busca que le responda X consulta que tiene. También puede ser, ¿eh? Puede ser que sea así. Efectivamente, el chatbot estaría haciendo question answering, pero también se puede hacer question answering sobre unos textos que tenemos no estructurados y de los cuales pues, queremos sacar información. Y ahí no tenemos a un usuario detrás que está preguntando a un chatbot, que es un asistente conversacional, el cual le contesta sobre, sino que yo hago llamadas o hago preguntas sobre textos concretos, o sea, a textos concretos sobre pues, cosas concretas que me interesen. Imaginaos, pues imaginaos que tenemos, me lo voy a inventar, improvisando, un montón de textos de la Wikipedia. Y ahí hay datos de tipo, pues, en qué año nació X persona. Entonces, si lo tenemos estructurados y podemos hacer, y modelo entrenado, etcétera, etcétera, podemos hacer preguntas para hacer question answering sobre esos textos, pues podemos preguntar, ¿en qué año nació la Pantoja? Bueno, pues nos va a salir, nos va a contestar, ¿no? Nos va a dar una respuesta de, pues, en este año salió, nació la Pantoja o X personaje o lo que nos interese, ¿vale? He puesto un ejemplo como puede ser. Pero no tiene por qué ir acompañado una cosa de otra. Es verdad que en los chatbots se puede hacer lo que se entiende por question answering y detrás puede haber una base de datos en la que se consulte esa pregunta que hace el usuario para dar una respuesta, pero puede que no lo haya, ¿vale? No tiene por qué haberlo. A la hora de etiquetar textos, ¿cuántos ejemplos se suelen necesitar para que el modelo sea extrapolable a todas las demás? Alejandro, bueno, muy buena pregunta. Esto depende muchísimo, o sea, y es una pregunta que estaría fenomenal contestar y tener como, bueno, pues siempre son 100 textos, ¿no? Y para adelante. Pero no, no tiene por qué. Depende mucho del tipo de tarea que estemos trabajando, porque puede ser una tarea muy difícil y ahí normalmente los textos van a tener, o sea, van a necesitar, los modelos, perdón, van a necesitar un mayor número de textos anotados. También puede ser que, por ejemplo, cuando hablamos de clasificación temática, pues no es lo mismo querer clasificar los textos, imaginaros, en tres tipos de textos, pues lo que hemos dicho, sentencia, citación judicial de investigado, citación judicial de testigo, que quererla clasificar en 10 tipos o en 20 tipos o en 50 tipos, pues cuanto más tipos de textos, cuanto más
clases quieras clasificar esos textos, más textos vas a necesitar. Entonces, esto es un poco, pues, bueno, aquí siempre con el apoyo de los científicos de datos que nos dan una idea y también valorando pues, qué tipo de tarea tenemos y qué complejidad tiene y qué tipo de modelo también vamos a entrenar, porque luego hay diferentes tipos de modelos, pues va a haber, vamos a decidir tantos textos. También te digo, si avanza el proyecto y vemos que puede ser que el modelo no aprenda o que no sean suficientes los textos para la tarea que estamos las tareas que estamos resolviendo, pues porque la métrica de acierto de muy baja, pues entonces se puede optar por ampliar el número de textos que se anotan, se hace otra anotación y se pasan, o sea, se amplía el entrenamiento con esos textos anotados a posteriori. Entonces, bueno, es muy buena pregunta, es una pregunta estrella que nos podemos hacer cada vez que empieza un proyecto, pero pues hay como muchos factores y muchas veces pues no lo sabemos hasta que no vemos pues cómo funciona el modelo, qué resultados nos da, etcétera, etcétera. Y así podemos ver pues si es de acuerdo a lo que queremos, a la tarea que queremos y a lo que queremos conseguir. Claro, entiendo, nos dice Alejandro, claro, entiendo que depende de lo que quieras afinar, se necesitará un porcentaje más alto o más bajo sobre el total. Claro, claro, justo. Luego también, pues si vamos a una tarea súper compleja, pues nos puede valer con que tengamos un acierto, pues imaginaos, de un 0,70. Decimos, es que esta tarea es tan compleja, es que miro en otros papers que se publican y no suben del 0,70, que con un 0,73 me quedo súper conforme. O podemos estar en una tarea que está súper superada y que las métricas que se suelen publicar están alrededor del 0,90 y dices, hombre, pues 0,73 se me está quedando un poco corto, ¿no? Y puede ser que uno de los problemas sea porque hace falta más textos, el modelo necesita ver más textos. Efectivamente, depende de lo que quieras afinar. Gracias por la pregunta y muy interesante. Y gracias, Laura, también por la pregunta anterior que la hemos contestado antes. Pues seguimos, ¿no? Si no hay más preguntas de momento, vale, seguimos, luego paramos otra vez. Vamos a ver algún otro ejemplo. En este caso, los chatbots, que hemos dicho antes que os iba a contar un poquito sobre chatbots. Hemos hecho algunos en SPA. Y bueno, como os decía, son asistentes que tratan de dar respuestas a dudas o consultas o tareas concretas, como puede ser realizar compras, contestar consultas, hacer reservas, diferentes tareas, ¿vale? Para lo que hayamos pensado el chatbot. Las piezas básicas del diseño de un chatbot son intenciones, entidades y el flujo de diálogo. Ahora, no quiero entrar muchísimo a esto, pero para que entendáis un poco cómo es, lo vemos con el caso práctico del chatbot de la colaboración con IBM, ¿vale? Y os cuento un poco los dos proyectos de chatbot que os quiero comentar. El primero, la colaboración con IBM, pues fue un chatbot que hicimos sobre que queríamos que diera respuestas a dudas sobre el coronavirus. Muy interesante, además os comento que estábamos al principio de la pandemia, estábamos todavía confinados cuando hicimos este chatbot y bueno, pues salieron cosas muy curiosas porque veréis, ¿no? Entonces, este chatbot lo que nos daba era la posibilidad de saber pues qué le interesaba o le preocupaba a la población sobre el COVID, claro, en esos momentos. Y de verdad que cambiaba por días casi, porque si recordáis, la información que teníamos, el exceso incluso a veces de información que teníamos y cómo cambiaba esa información día tras día, pues claro, pues hacía que hoy me interesa saber qué es el coronavirus porque no tengo ni idea, porque estoy que esto me ha venido del cielo y no sé lo que es. Y luego al día siguiente pues quiero saber pues qué medidas y qué restricciones hay en mi comunidad autónoma, porque acaban de salir. Entonces, claro, pues veíamos cómo iba cambiando la preocupación de la población o cómo están las UCIs, pues esto, según iban saliendo las noticias o según iba avanzando la pandemia, íbamos sabiendo también un poco más qué teníamos, a qué nos estábamos enfrentando, ¿no? Entonces, bueno, pues muy interesante ver cómo variaba esa preocupación y las preguntas que iba haciendo la población. Y luego a la vez también podíamos ver qué repercusiones tenían las campañas de información y de desinformación, porque las había, como todos recordáis ahora, con alguna cosa que diré, cómo repercutían estas campañas en la población, porque pues recibíamos preguntas del tipo, no sé si recordáis, pero yo creo que me llegó incluso al móvil, ¿no? Pero en redes sociales estaba plagado. Si te tomas agua caliente a no sé qué temperatura, matas al coronavirus. Entonces, cuando esto realmente empezaba a calar a la población y le llegaba a los usuarios, pues había un montón de preguntas de este tipo. ¿Y cuántos grados tiene que tener el agua? Que al principio, ahora nos podemos reír porque tenemos mucha más información, pero recordemos que al principio pues había pues esto, muchísima información, muchísimos bulos que te llegaban que ya no sabías que era verdad y que no era verdad. Entonces, todo esto también lo veíamos y lo íbamos recogiendo y viendo en el chatbot cómo pues esos bulos iban cambiando, iban siendo otros quedaban desfasados porque ya estaban completamente desmentidos.
era muy interesante. Y también las campañas de información, por supuesto. Cuando había un cambio de criterios de restricciones, pues, bueno, no es porque no se informara bien, sino porque entendemos que, bueno, igual a veces la información no era clara, ¿no? Y por eso los usuarios recurrían al chatbot, pero otras veces, pues, con tanta información y tan cambiante, pues, los usuarios venían y preguntaban, hoy ¿cuándo puedo salir hoy? ¿O cuándo puedo salir mañana? ¿O a partir del lunes puedo salir de qué hora a qué hora? ¿No? Entonces íbamos viendo cómo esas informaciones que llegaban desde el gobierno, que llegaban desde las comunidades, iban cambiando poco a poco y iba repercutiendo en cómo qué preguntas hacían los usuarios. Entonces, para explicaros un poquito qué son las intenciones, las entidades y los flujos, el flujo de diálogo, que es las piezas, digamos, de un chatbot básicas, pues os pongo un ejemplo práctico con este chatbot. Imaginaos una pregunta que se repetía, sobre todo al principio, que es ¿qué es el coronavirus? Cuando empezaron a salir todo lo de los antígenos, los test de antígenos, ¿qué son los antígenos? ¿Qué son los anticuerpos? ¿Qué es una pandemia? Todo eso sería una misma intención, ¿vale? Que vamos a llamar la definición, porque lo que busca, la intención del usuario con esas preguntas, es que le des una definición, que le expliques qué son estas cosillas por las que pregunta, ¿no? Y las entidades, pues son eso, entidades o objetos que se pueden determinar, encontrar en una frase, en una pregunta, en una consulta, que en este caso pues serían pandemia, coronavirus, he dicho antígenos y anticuerpos, ¿vale? Estas serían las entidades. Entonces, a través de la combinación, digamos, de estas entidades y de estas intenciones, es decir, ¿qué es el coronavirus? Intención, definición, ¿no? Que hemos dicho antes. Entidad, pues coronavirus. Pues con esta combinación de esa entidad y esta intención, lo que el chatbot tiene que responder, se refleja, se diseña en el flujo del diálogo. Es decir, el flujo de diálogo tiene todas las combinaciones, digamos, posibles o todas las posibles conversaciones que el chatbot puede tener con una persona. ¿Cómo va a responder cuando encuentre X intención y X entidad, por ejemplo? Luego también en el flujo de diálogo hay nodos de control que se llama, que bueno, pues recuperación de una conversación que el chatbot no tiene ni idea de por qué le está preguntando, pues me puedes preguntar de otra manera o tienes alguna consulta referida a esto y te va guiando el chatbot o tienes alguna otra consulta una vez que ha respondido una, eso se llaman nodos de control. Todo esto se refleja en el flujo de diálogo y se diseña así el chatbot a través de estas tres piezas básicas, ¿vale? Y por otro lado, pues contaros este chatbot, el asistente Lisa, que hicimos para el Centro de Psicología Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, y es un chatbot un poco diferente, porque, por ejemplo, en el que acabamos de ver de IBM, sí que puede entrar el question answering que nos comentaba antes, nos preguntaba antes Laura, creo que era Laura, por él, puede ser que sí, claro, que tenemos un question answering en el chatbot porque es una pregunta y te da una respuesta, y si detrás tenemos una base de datos, pues más todavía. Pero en este caso, en el asistente Lisa, no es tanto question answering, sino que lo que se pretendía era que el paciente, el usuario que llegaba al CPA, tuviera la primera consulta, que es una especie de triaje, digamos, con el asistente en vez de con un profesional. Claro, esto era una serie de preguntas que el asistente lanza, ¿no? Y el paciente va contestando lo que, bueno, pues lo que tiene que contestar o el problema que tiene o por lo que le vaya contestando. Esto no es tanto question answering, sino que es el chatbot, digamos, el que dirige esa conversación, más que el usuario hacer preguntas al chat. Esto agiliza la primera entrevista con el paciente, reduciendo el tiempo de espera que para la primera consulta, para este primer triaje, digamos, y a la vez pues ayudaba a los profesionales psicólogos para centralizar y analizar esas conversaciones a través de una plataforma donde se iban guardando esas conversaciones, de manera que podían responder a este problema que traía el paciente de manera adecuada, es decir, asignándoles un profesional adecuado. Pues no es lo mismo que, entiendo yo, hay profesionales especializados en, pues imaginaros, problemas en el entorno laboral o problemas de pareja, pues dependiendo, haciendo un análisis de esas conversaciones se asignaba pues un profesional más adecuado, ¿no? Y esto por la parte de chatbot, y ahora os voy a contar ya el último proyecto que es análisis de la claridad que hicimos con el Ayuntamiento de Madrid y con Prodigioso Volcán, un proyecto bastante bonito, cuyo fin era saber si un texto es claro, o sea, que un modelo, digamos, que nos dijera si un texto está escrito con claridad o no. Entonces, bueno, lo primero es un estudio de los datos, después hicimos detección de indicadores lingüísticos de claridad y aquí ya sí que volvemos más a esa base de
letras, ¿no? De lo que se conoce tradicionalmente como letras, se clasifica como letras porque necesitamos tener un conocimiento de la lengua para la detección de pasivas, signos de puntuación, marcadores discursivos. Entonces, se detectaron hasta 9 indicadores lingüísticos de claridad que se pasaron al modelo. Se entrenó el modelo con estos indicadores de claridad y con el texto anotado como claro o no claro. Y lo que se pretendía y lo que, bueno, se logró, veremos un ejemplo, es que este modelo fuera capaz de diferenciar o de decir si el texto era claro o no claro. Y esto, pues, por supuesto, como ayuda en la redacción de textos, en la redacción clara en general, pues tiene mucha utilidad. Y de este proyecto os quiero enseñar, pues que está online una versión beta de Clara, que se llama así el modelo, que ayuda a decirnos si los textos pues son claros o no claros. El primer texto que vamos a ver es de una consulta sobre préstamos interbibliotecarios que me he inventado, ¿vale? Entonces, bueno, pues dice, quería hacer una consulta sobre los préstamos interbibliotecarios. Por un lado, me gustaría saber si este tipo de préstamo tiene la misma duración que uno normal. Por otro lado, quisiera saber si el trámite se hace directamente. Bueno, un texto, ¿vale? Que puede ser cualquier otro, lo analizamos. Y nos sale que con un 80% de confianza es un texto claro, entonces es bastante probable que el texto sea claro. Y aquí abajo tenemos los indicadores lingüísticos que os comentaba antes, pues, ¿qué nos dice el modelo? Si los estamos cumpliendo estos indicadores lingüísticos que apuntan a un texto claro o no. En este caso, pues, frases son breves, tienen pocas palabras, sí, utilizas frases poco comunes, palabras, perdón, poco comunes en español. Dice que no, que utilizó palabras que no están dentro de las mil palabras más comunes del español. Esto, bueno, pues es que puede ser que necesite utilizar esas palabras, ¿no? A lo mejor interbibliotecario pues no le gusta mucho y pues me saca este marcador como que no lo cumplimos. No hay referencias a leyes o artículos, esto bien, ayuda a la redacción de texto claro. Las frases están unidas mediante conectores, me dice que no, he puesto algún conector, pero bueno, pues igual se podría mejorar poniendo algún otro o considera que se puede ayudar a la redacción poniendo algún otro conector. El texto está bien puntuado, predominan los verbos en voz activa frente a los de voz pasiva, no hay tecnicismos ni términos difíciles de entender, me dice que no cumplo el indicador de frases sencillas, sujeto, verbo y predicado, ya sabemos que el español es bastante flexible, pues igual he hecho alguna subordinada que podría transformarse en una oración un poco más simple, ¿no? Pero bueno, tampoco tenemos que buscar esto sea 100%, ¿no? Pues si necesito hacer una subordinada y a lo mejor no tiene esta, o bueno, no una subordinada, una frase que no sigue esta estructura, pues no pasa nada. ¿Utiliza palabras fuera de diccionario? No, ese marcador también. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 3 de 9 que no cumplimos, 6 de 9 que cumplimos. El texto es bastante claro. Y os voy a enseñar otro ejemplo que me he buscado. Vais a ver mucho contraste, está hecho un poco a posta, pero para que veamos, ¿no? Este texto lo saqué del BOE de ayer, que se publicó ayer. Y bueno, pues ya solo porque es texto legal, pero vamos a leer un poco los procedimientos administrativos relativos a los obligados tributarios que se estén desarrollando por la administración suprimida en esta resolución serán ultimados y resueltos por los órganos competentes de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla, con las salvedades establecidas. No hay ningún punto en este párrafo, ya os lo aviso. Entonces, bueno, pues es un lenguaje, pues, de un texto legal que ya sabemos que es un poco más farragoso, pero vamos a ver qué nos dice Clara. Pues que con un 35% de probabilidad el texto es claro, es decir, que el texto no es claro, ¿vale? Los marcadores, pues veíamos que eran 9, aquí tenemos uno que no se cumple, otro que no se cumple, 3, 4 que no se cumplen, 5 que no se cumplen, 6 que no se cumplen. Dice que no hay tecnicismos ni términos difíciles, bueno, bien, eso no está mal, aunque siendo un texto de dominio, pues podría haberlo, ¿no? Y igual incluso tendría sentido. Las frases son sencillas, tampoco lo cumplimos y no utiliza palabras fuera del diccionario, este sí que lo cumplimos. Entonces, al final, cumplimos 2 de 9, o sea, 7 no cumplimos. Bueno, pues claramente este texto no es claro. Entonces, bueno, pues es un proyecto que ya os digo que está disponible para versión beta online, pero bueno, también podéis echarle un ojo. Y bueno, pues yo creo que es bonito también este proyecto. Y me paro aquí, he terminado. Si hay alguna duda la vemos y si no, pues continúo un poco con el cierre. Bueno, si no continúo con el cierre y si hay alguna pregunta de última hora, pues la vemos. Esto es un poco todo, nuestro día a día, ¿no? Cómo trabajamos, las tareas que desarrollamos y ya veis que, bueno, pues lingüística así como de primeras suena a letras, pero lo que hacemos
pues no sé cuánto de clasificable es en esta dicotomía de ciencias o letras. Además de que, bueno, pues ya habéis visto, entrenamos modelos, andamos corpus, hacemos diferentes actividades, siempre de la mano de otros perfiles, como os decía, científicos de datos, desarrolladores de software, pero bueno, pues un poco de todo y un poco difícil de clasificar. Es un perfil, yo creo que mixto, se ve muy bien a través de las tareas que realizamos y los proyectos que tenemos. Y bueno, pues esto es todo lo que hacemos. Espero que os haya gustado y os haya servido. Y nada más. No sé si hay alguna pregunta por ahí más, Andrés. Y si no, pues sí. Hay una duda, a ver. Sí, una duda respecto a formación. También es esta pregunta también es buena. Damos tiempo a Alejandro para que sí, claro, termine que sí. De formación. Que nos cuente cuál es la duda. Me dice, vengo de un perfil de ciencias, de hecho empecé Teleco, pero acabé dando un giro y soy graduado en filología, nos dice Alejandro. Bueno, Cecilia dice que gracias, que es muy interesante, muchas gracias, me alegro. El caso es que me gustaría formarme en este ámbito y no sé bien por dónde empezar. Claro, buena pregunta. Es que es verdad que estos, digamos, perfiles emergentes y bueno, y que además, como decimos todo el rato, es muy interdisciplinar y muy mixto. Formaciones concretas, creo, y no me, si no me equivoco, que hay un máster de lingüística computacional en el País Vasco. Y formaciones concretas más allá de eso, pues muchas ganas de aprender. Ya te digo, tener diferentes formaciones es muy importante y no vas a parar de aprender. Pero, o sea, no hay una carrera concreta, por ejemplo, a la que yo te pueda dirigir, que yo sepa. Igual esto cambia cada día y ha cambiado. Lo que sí sé es que hay un máster y poco más te puedo contar. Formaciones en empresas o, bueno, o academias de formación más privadas, ¿no? No tanto en la pública, sí que seguramente encuentres. Y hay, porque ya te digo que esto cada vez está más en auge, pero bueno, y la formación, pues un poco, ya te digo, la base de lingüística tiene que estar, yo creo. También necesario saber idiomas, también, porque al final, pues todos los papers que están en internet, que investigamos mucho, ¿no? Y tienes que investigar y saber cómo está el estado del arte, pues están en inglés, ¿no? La comunidad científica se comunica prácticamente en inglés. Y luego, pues también, pues no tenerle miedo al ordenador. Si me dices que empezaste con Teleco, entiendo que no. Yo la primera vez que vi una terminal me asusté un poco, estaba en mi beca y me asusté un poquito. Pero bueno, pues no tenerle miedo al ordenador, tener muchas ganas de aprender y de no parar de aprender, porque esto no es de forma si se acabó, sino te sigues formando, siguen saliendo cosas nuevas, cada día una cosa más sorprendente que la otra, avances y esto un poco. Si quieres saber alguna cosa más concreta, pues te la puedo buscar, algo de formación un poco más precisa, nos escribes, como te decía, y te damos un feedback un poco más concreto de la formación que pueda haber. Leo por aquí que siguen poniendo... yo también tengo una duda respecto a la formación, nos dice Laura Gandía, yo estoy igual que Alejandro, soy filóloga inglesa y acabo de terminar el máster de profesorado, pero antes de empezar otro máster me gustaría coger experiencia en esta rama y no sé por dónde empezar, pues igual te digo, bueno, si te estás presentando otro máster, a lo mejor pues puedes mirar este que te comentaba del País Vasco y no sé si habrá salido alguno más, puede ser que sí, últimamente, y bueno, igual, un poco más concreto porque te contestaría lo mismo que le he dicho a Alejandro, pues si nos escribes te podemos dar algo un poco más de información al respecto, pues un poco más precisa, ¿no? María Jesús Gabela, muchas gracias, que le ha gustado la charla. Leticia, igual, muchas gracias. Y Liz Mayor dice, los másteres de letras digitales hay en la UCM y en la UNED, sí que orientan a filólogos y traductores en esta línea, al menos a modo de introducción, mira, por ejemplo, claro. Sí, yo creo que cada vez más en másteres, bueno, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? De letras, ¿no? De esta rama, en másteres que van saliendo nuevos, orientados a letras digitales, a inteligencia artificial, bueno, inteligencia artificial igual no es, pero bueno, pues esto, letras y así, pues se meten y se introducen este tipo de, aunque sea a modo de introducción, este tipo de materias estas ramas, se toca un poco. Yo en el máster que hice de lengua española, de investigación, pues sí que vimos anotación de corpus, es decir, yo ya había entrado a la beca del IIC, pero vi cosas que sí que me eran prácticas en la formación que yo quería obtener, ¿no? Que era esa, que era de lingüística computacional. Entonces, es verdad que yo creo que cada vez se van introduciendo más en los másteres este tipo de formaciones. Pero sí, está todo un poco
empezando, bueno, empezando lleva mucho tiempo, ¿eh? Pero parece que ahora está como calando, ¿no? En las formaciones. Sí, la formación siempre es una pregunta, porque la verdad que, bueno, pues no, ya os digo, no existe una carrera como tal. Creo que la carrera de lingüística ahora mismo ni siquiera existe como tal, es filología. Entonces, bueno, pues, pues es un poco complicado, al menos no concreto, ¿no? Que buscamos, pues esto, una carrera en lingüística computacional, pues no existe, no la hay. Pues nada, Elena, que muchas gracias. Lo vamos a dejar aquí, yo creo. Genial. Ha gustado la charla y nos vemos en otra. Muchísimas gracias, nos vemos. Gracias a todos. Hasta luego.